Hola bonitas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Sean bienvenidas a su canal Crochet con Reina. Pues miren, en esta ocasión... Vamos a concluir nuestro hermoso cuadro en crochet. Ya este sería nuestro último video. En nuestro video anterior nos quedamos en la vuelta número 42 y el día de hoy vamos a comenzar a trabajar a partir de la vuelta número 43. Antes de comenzar, como siempre, les invito a suscribirse al canal. Es completamente gratis. Activar la campanita de notificaciones y por supuesto regalarme su like. Si tienen alguna duda o comentario, háganmela saber y con mucho gusto les estaré respondiendo. Bien, pues vamos a iniciar con cuatro puntos altos y dos casitas. Subo aquí con tres cadenas representando mi primer punto alto y voy a tejer tres puntos altos más. 3. Y 4. Tejo dos cadenas y voy a realizar encima de mi primer casita y encima de la segunda. Así bonitas. Ahora, voy a tejer 13 puntos altos y 3 casitas más. Este es el primero de 13. Hago el 2 y el 3 adentro del ojal. 4, 5 y 6 adentro del ojal, 7, 8 y 9 adentro del ojal, 10. 11 y 12 adentro del ojal y 13 encima del primer punto alto siguiente. Hago dos cadenas, fijo una casita encima del cuarto punto alto, dos cadenas, otra casita encima del séptimo dos cadenas y otra casita encima del último punto alto. Dejo ahora cuatro puntos altos. Este es el primero. Hago el 2 y el 3 adentro del ojal y el 4 encima del siguiente punto alto. Hago cuatro casitas, dejo dos cadenas, fijo la primera encima del de primer punto alto, la segunda encima del cuarto. La tercera encima del primero. Y la cuarta encima del cuarto punto alto. Así bonitas. Ahora vamos a realizar siete puntos altos, una casita y siete puntos altos. Este es el primero de siete. Dos. 3, 4, 5, 6, 7. Dejo dos cadenas. Fijo encima de mi primer punto alto siguiente. Este es el primero de 7. 2. 3, 4, 5, 6 y 7 puntos altos. Cerramos nuestra vuelta con 13 casitas. Y cuatro puntos altos. Voy a realizar aquí dos cadenas. Fijo encima del último punto alto. Dos cadenas. Me voy apoyando de las casitas de abajo. Dos. La tres la fijo encima del primer punto alto. La cuatro la fijo encima del cuarto. la 5 encima de mi siguiente casita 6 7 8 nueve, diez, once, doce. Y fijo la 13 encima del primer punto alto. Este es el primero de 4, 2, 3 y 4. Y de esta forma es como cierro mi vuelta número 43. Vamos a girar nuestro tejido. Vamos con la vuelta número 44. Comenzamos nuestra vuelta con estos mismos cuatro puntos altos, subo con tres cadenas y tejo los otros tres puntos altos más. 2 3 y 4. Ahora vamos a realizar 32 casitas y cerramos con cuatro puntos altos otra vez. Siempre haré dos cadenas entre cada una y me voy apoyando en las de abajo. 1 2 3 4 cinco, seis, siete, ocho, nueve. 10, 11, 12. Fijo la 13 encima del primer punto alto. La 14 encima del cuarto. La 15 encima del último, la dieciséis encima del primero siguiente, la 17 encima del cuarto, la 18 encima del último, 19 20 21 Fijo la 22 encima del primer punto alto, la 23 encima del cuarto, 24, 25, la 26 encima del primero.

Y la treinta y dos encima del primer punto alto siguiente: este es el primero de cuatro tejo tres, más dos tres y cuatro, y de esta forma es como cierro mi vuelta número 44 y Vamos a girar nuestro tejido, vamos con la vuelta 45. En nuestra vuelta número 45 lo que tenemos que hacer es toda la tira de puntos altos. En total nos tienen que salir 103. Así que iniciamos encima de estos cuatro y siempre que nos toque ojal en el centro vamos a tejer dos y en el punto alto vamos a ir tejiendo uno encima. Entonces comenzamos con 3 cadenas, este ya es el primero, 2, 3, 4, 5 y 6 adentro del ojal, 7, 8 y 9 adentro del ojal. 10, 11 y 12 adentro del ojal. 13, 14 y 15 dentro del ojal. Dieciséis, diecisiete y dieciocho dentro del ojal. Diecinueve, veinte y veintiuno dentro del ojal. Veintidós.

100, 101, 102 y 103. Y es así, princesas, como cerramos nuestra última vuelta. Y es así, princesas, como queda listo nuestro hermoso cuadro. Espero que este diseño les haya gustado mucho, que lo realicen, que lo compartan y pues yo hasta aquí voy a dejar este video, no sin antes agradecerles mucho el favor de su atención, muchas gracias por haberme acompañado en este proyecto tan grande y nos vemos en el siguiente. Un beso, bye.